Gracias, Jorge, por estos minutos, primero que nada. Las chiquillas estaban hablando, un montón de eventos has hecho, ¿no? Algunos polémicos, como la del Prado, ¿no? Que obviamente mucha gente decía, ah, se contagió todo el mundo en el Prado. A vos te debe pegar un poco más también, porque de alguna manera lo organizaste, ¿no? ¿Cómo ves las medidas? Primero quiero empezar por eso. ¿Cómo ves las medidas que se están tomando en este momento? ¿Y cuánto te complican a la hora de realizar eventos como los que has realizado? Bueno, buenas tardes al piso y a ti. En realidad, bueno, aclarar una cosa, que hicimos un seguimiento de la Expo Prado y no hubo ningún contagio de la Expo Prado, fue polémico. Porque muchísima gente lo decía, ¿no? Seguro, se politizó un poco y bueno, y quienes trabajamos ahí, más allá de cualquier bandera política, sabemos de que no se contagió nadie, nos encargamos de hacer hisopados a todo el mundo que estuvo trabajando allí, dieron todos negativos, o sea que en eso, fue bueno. Fue uno de los primeros eventos, en realidad fue el primer evento con gran cantidad de público, sí. Donde había lugares abiertos, la mayoría era cielo abierto y después lugares cerrados, pero fue un gran desafío donde ahí se aprendió muchísimo. Nosotros tuvimos una delegación del Ministerio de Salud Pública de inspección durante los 12 días, ahí fue donde aprendimos muchísimo más de qué se trataba, porque una cosa es, hacemos el protocolo, la gente, los científicos hacen todos los cuidados que hay que tener, pero después es el tema de cómo el comportamiento de la gente en cuanto a ese protocolo. Entonces lo que hay que hacer es hacerlo cumplir, que es la parte más complicada. Está claro que es más caro también, me imagino, a la hora de llevarlo adelante. Pienso en costos de mantenimiento, de limpieza, de cuidado, de higiene, ¿no? Que aumentan. Es más caro por el personal, más gente, más cuidados en cuanto a la limpieza, más procedimientos. Eso no tira para atrás a un montón de gente. Pienso, por ejemplo, la Expo Prado capaz que era algo que hasta institucionalmente, ¿no?, a nivel gobierno importaba, pero la Expo Cannabis, que es algo bastante más privado, ¿no? ¿Cuánta gente va en comparación con otros años y cuánta gente tenés trabajando en porcentaje? Pienso, ¿cuántos más gente en comparación? Exacto, tenés mucha más gente trabajando, el aforo es mucho menor. Puntualmente la Expo Cannabis, que fue la que hicimos ahora este fin de semana, que fueron 3 días. Vamos a caminar un poquito a ver si logramos salir de este sol tremendo. Lo que tiene que ver con lo que el productor apuesta, yo creo que todos apostamos a lo mismo, tanto el productor como quienes tratamos de cumplir las tareas ahí, seguridad, limpieza, controladores y demás, es poner a trabajar una cantidad de gente que desde marzo estaba sin trabajo. Todos los eventos, tanto el Prado, se hizo también con la misma finalidad, tratar de que mucha gente que hoy no que en ese momento no estaba trabajando pudiera lograr sus jornales, ¿no? Y salir un poco del paso. Y pensando en eso, quiero aprovechar a preguntarte porque, a ver, organizaste un montón y obviamente el tema del carnaval está sobre la mesa, ¿no? Como organizador, de alguna manera, de los eventos más grandes de los últimos tiempos, sobre todo en pandemia, ¿cómo la ves? ¿Has tenido contacto? ¿Vas a formar parte? ¿No vas a formar parte? Mirá, yo el carnaval puntualmente lo tengo hace... Yo, si ni bien hace 20 años, fui 20 años para atrás. Fui un usuario más de carnaval, un consumidor más de carnaval. Hace 20 años que estoy trabajando en el carnaval, o sea que nos da la pauta de conocer todo lo que pasa en carnaval, desde el pedregullo hasta la tribuna, hasta atrás del cono, hasta los tablados. Eso nos ayuda a armar un carnaval más seguro. Ese carnaval más seguro ese era hace 15, 20 días atrás. O sea, después que pasó todo esto, nosotros armamos en el Canario Luna, armamos la movida de Murga Joven. Con miles de personas además yendo, ¿no? En el total. De día, sí, exacto. Iban 300, 400 personas por día. 40 grupos es una cantidad, ¿no? Exacto. Estaban distanciados, o sea, usaban el tapabocas, sí. Se les controlaba, o sea, todo lo que se pide. Y después hicimos el concurso de, la admisión del Carnaval de las Promesas. Hicimos el certamen de Murga Joven, la presentación en el Teatro Verano. Y hasta ahí, con los gurises más, hubieron un par de grupos que tuvieron un caso positivo, que lo supieron antes de ir y ellos mismos avisaron. Fíjate que te preparás 6 meses para ir y que eso te eliminó de ir. Ellos mismos tomaron la decisión de no ir. O sea, para no contagiar, entonces, exacto. Entonces eso está muy bien visto y más en la parte de la gente joven, ¿no? ¿Y cómo la ves para adelante? ¿Cómo ves, o sea, el concurso primero, el concurso mayor, y después las alternativas que se pueden manejar? Porque hoy, obviamente, está todo el mundo esperando, ¿no?
Pero ¿qué alternativas hay a la hora de pensar si lo tuvieras que organizar hoy, vos, por ejemplo? Mira, yo creo que para adelante ni la Mailola puede decir cómo va a salir, porque claro. Como está la cosa, no es muy complicado. No sabemos cómo va. A la prueba está esto hasta el día 18, qué es lo que va a pasar. Yo 50% en serio, 50% en broma, en mi Facebook puse que de repente se fusionaba lo que era una semana carnaval con una semana de turismo, o sea que capaz que carnaval podía distanciarse un poco más para hacerlo más seguro. Es una alternativa que yo no había escuchado por lo menos hasta ahora. Fue algo correrlo en tiempo, no en lugar, no físicamente, sino en tiempo. Es que en realidad vos carnaval precisás que la gente se divierta tranquilo, o sea que esté tranquila, que no vaya con miedo, que vaya en familia, que se vea con la gente que se ve todos los años, eso es carnaval. O sea, que la gente se divierta, que un conjunto apueste a subir al escenario y que tanto en la primera rueda, segunda rueda, como liguilla, cuente con todos sus componentes. Fíjate que si llega a saltar un contagio o un positivo en alguno de los componentes, ya deberías bajarlo. Es una opción, ¿sabes si es una opción real esto de... No, eso fue... Fue tuyo. Que lo pensé y que, o sea, que lo puedan tirar un poco para adelante, puede ser una opción, ya se postergó lo que es la prueba de admisión. En este formato lo ves complicado. Lo de la prueba de admisión, de repente sí la podemos hacer, porque en realidad no involucra a tanta gente. Ya hicimos algunas cosas parecidas, como fue Murga Joven ahí en el Canario Luna, y se puede hacer y ya apostar después. Y yo creo que después es ir viendo cómo viene el tema de la pandemia, cómo viene el tema de la vacuna, cómo viene una cantidad de cosas para hacerlo seguro, ¿no? Para mí tiene que ser un evento no de los pelos, tiene que ser algo seguro y que la gente viva el carnaval como lo vive todos los años. Totalmente. ¿Tendría que salir más caro? Pensando en las entradas y en la cantidad de personas y en el cambio. Mirá, quizás. ¿La entrada tenía que ser más cara? De repente, como lo hagas, pero si se hace muy seguro, es porque la pandemia ya está retirándose y de repente no debería salir más caro. Lo que sí sé es que hoy la yo gente. Yo quiero preguntarte a vos que los organizáis, ¿sabes cuánto sale? Claro. Hoy la gente, yo creo que cualquier espectáculo de esos, quien puede pagarlo, lo va a pagar, y también tenés que hacer tus escenarios populares para que también la gente que no lo pueda pagar también pueda ir. Es lo que es el carnaval todos los años es así, tenés los escenarios populares, tenés el teatro verano que quiere ver teatro verano. Dejaste picándola el tiempo, Jorge, muchas gracias por estos minutos. Lo único que quiero pedir es que la gente se cuide, que la gente, o sea, hay varios piques que hay que tenerlos en cuenta, que es el uso del tapaboca bien por arriba de la nariz, el higienizarse bien las manos, el mantener el distanciamiento. Si festejás algo, festejalo en tu círculo cálido. No mezcles comunidades, no mezcles círculos cálidos. El gran problema que hoy tenemos también es en los trabajos. No mezclen comunidades. Si hay comedor comunitario, no vayan todos al comedor, coman en su lugar de trabajo. Si las oficinas están pobladas, el estudio está poblado, ven que no hay distanciamiento, provóquenlo, porque hoy por hoy lo que nos está complicando mucho es eso. Y bájense en la aplicación del coronavirus, que eso también nos va a dar una pauta para el que es contacto de contacto, también nos pueda cuidar. Yo tengo un dicho que es el que es contacto de contacto tiene que hacer de cuenta que es positivo. Y de esa manera se cuida él y nos cuida a todos. Ponete el auricular, que una carnavalera de ley como Valeria Tanco está del otro lado para hacerte una pregunta. Vale, Jorge y Dios Momo te escuchan. Muy bien, buenas tardes. No tiene que ver directamente con el carnaval, sino que hay una noticia en el país que dice que Cipriani se refirió, el presidente de ACE, ¿no? Se refirió a un caso en San José de un cantante que durante una actuación en un local gastronómico contagió a 18 personas presentes en el lugar. Entonces, quería, más allá de que en general te encargas de eventos masivos, quería como tu reflexión sobre eso con respecto a qué cuidados tenemos que tener cuando vamos a un lugar. O sea, qué distancia tiene que haber o algo así, ¿no? O sea, qué tipo de protocolos tiene que haber cuando decidimos ir a un lugar. Y mirá, el tema del distanciamiento con la gente que va a hacer la misma que vos, comer o tomar algo, en ese caso tenés que mantener el distanciamiento que se provoca, que es el de 2 metros. Con los demás, con la gente, él vuelve a lo mismo. Si es con la gente que fuiste en el mismo auto y que vivís o lo que sea, en ese caso no tenés que tener mayor cuidado. Sí con la gente de otras comunidades o gente extraña. En cuanto a este cantante, desconozco el caso, no sé ni dónde ni quién fue, pero en esos casos el distanciamiento tiene que ser mayor, porque en realidad cuando una persona habla tiene que tener esa distancia de los 2 metros. Cuando una persona grita o canta, el distanciamiento tiene que ser mayor. Entonces eso es lo que yo creo
que por ahí es algo a tener en cuenta también. Bien, perfecto, muchas gracias. Jorge, te agradezco muchísimo estos minutos, de verdad. A las órdenes.